En el municipio de Ocaña, la inseguridad y la violencia siguen siendo un tema de prioridad para el alcalde. Es por ello que ante la Asociación de Ciudades Intermedias, el mandatario solicitó con urgencia el aumento de pie de fuerza policial. Nosotros somos una ciudad de 136 mil habitantes y hoy desafortunadamente estamos trabajando solo con 3 cuadrantes en el modelo de vigilancia. O sea que 6 policías nos están cuidando a toda la ciudad de 136 mil habitantes y obviamente se ve la problemática social que se nos presenta en temas de seguridad, y sí quisiera hacerle una solicitud muy especial para que llegue a oídos del viceministro y ojalá del ministro en la situación que estamos viviendo en el municipio de Ocaña. Somos la puerta de entrada al Catatumbo. Además de esos 136 mil habitantes, tenemos alrededor de 4.000 personas que nos visitan del Catatumbo y que generan una presencia más efectiva de la fuerza pública. Adicionalmente a eso, y es un SOS que también lanzamos desde Ocaña y desde la región, en el último mes nos hemos visto afectados por el delito de secuestro. En el municipio de Ocaña alcanzamos en 20 días a tener 4 personas secuestradas. Afortunadamente, 3 de ellas ya recobraron la libertad. Pero ayer, en el municipio de La Playa, nuevamente el flagelo del secuestro, que La Playa hace parte de la gran provincia de Ocaña, nos distancia solamente 20 minutos de este municipio, y vemos cómo se nos viene afectando en un delito tan atroz como es el secuestro, y que hoy tiene aterrorizada a toda la población y sobre todo el sector comercio de Ocaña, porque se han visto afectados nuestros comerciantes con este delito. Sobre la delicada situación, el burgomaestre expresó que la prioridad es garantizar la seguridad a la población. Yo creo que debe prestarse mucha atención a lo que está sucediendo en Ocaña y manifestarle que la importancia que tiene la seguridad en nuestro municipio es que es la puerta de entrada del Catatumbo. Nosotros comunicamos Catatumbo por norte y sur y tenemos, digamos que a menos de media hora por el norte y a 40 minutos por el sur, el contacto directo con el Catatumbo, que es el lugar a donde están siendo llevados los secuestrados también. Por eso genera la importancia y la insistencia como alcalde y en representación de la región, que se hace necesaria la ampliación de pie de fuerza en nuestro municipio y en nuestra región. Reiterarle, doctora, que llegue a oídos del viceministro y ojalá del ministro la situación que está viviendo Ocaña, en norte de Santander. Elevó su llamado a la asociación de presentar a Ocaña como una zona que necesita ayuda para solucionar los problemas y sirva de puente con el gobierno nacional, y de esta manera impulsar las solicitudes que requieren estas ciudades.